Bueno, Plaza Bolívar y todo esto, el día de hoy por la noche puede terminar repleto de macheteros, ronderos, latigueros, gente tirando piedras, porque ha venido una serie de contingentes a Lima con el ánimo de tomar el Congreso, y así lo dicen, ¿no? Gente con machetes, con chicotes, el sueño dorado de Pedro Castillo, ¿no? Cerrar el Congreso a la mala, que deje entre con caballos y que meten al caballo al hemiciclo y que, ¿no es cierto?, se replete todo de bosta animal ahí tirada en el piso y que el Congreso sea pues un mamarracho, ¿no es cierto?, y de los pueblos originarios, afrolatino, caribeños, americanos y, en fin. Bueno, el hecho es que eso está pasando. ¿Qué está haciendo el Servicio de Inteligencia? ¿Qué está haciendo la Dijimín? ¿Qué va a hacer la Policía Nacional si gente con machete sale a la calle? No se puede salir a la calle con un arma en la mano, con un machete en la mano, con un cuchillo en la mano. No se puede tener un arma, un puñal y pasearse por un parque, ¿eh? Aclaro esto para que vean la nota, suenan tambores de guerra huanca. Bueno, presidente, Pedro Castillo Terrones, acá está tu pueblo para respaldarte. Sobre una trocha sin asfaltar que une a la lejana Huancavelica con el resto del país, decenas de hombres a caballo juran no tener problemas en viajar una semana así hasta Lima. Desde Carapata, Perú. ¡Que viva Carapata! Arropados con sus ponchos y adornados con sus sombreros tradicionales para, dicen, llegar hasta la capital y defender a su presidente. Acá está tu pueblo para respaldarte, este pueblo del Perú profundo, quienes lucharán hasta el final para que el verdadero gobierno que ha logrado la representación nacional no sea retirado por aquellos hombres que han saqueado por más de 200 años a nuestra patria, a nuestro Perú. ¿Alguien ha tenido que pagar agua, comida y estadía para estos descendientes de los angaraes y los chancas que, a lomo de bestia, están pensando ser la nueva corriente libertadora, llegando a Lima cuando en realidad son una banda de violentistas que juran que van a quemar el Congreso? Nuestros hermanos de Huancavelica ya llegaron. Ya se encuentran en la Plaza San Martín. Es el momento de cerrar el Congreso, hermanos. No hay tregua contra este Congreso corrupto y extremista. Me indican que detrás de todo eso estarían las manos de algunos asesores bajo la sombra de procedencia cubana. Y esto sería parte de un proyecto. Y obviamente la movilización de estas personas los encargan a los prefectos. Nada es coincidencia y este huaico que acaba de llegar a la Plaza San Martín hace dos días ocurre luego de que Pedro Castillo nombrara una serie de prefectos vinculados a Sendero Luminoso, quienes habrían sido los agentes encargados de reclutar a estos soldados del nuevo socialismo peruano dispuestos a ver arder el país. Y la Policía Nacional del Perú, bien, gracias. ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Este Congreso va a caer! ¡Viva! Para los traslados han alquilado buses interprovinciales. Los coordinadores me dicen que tanto en Lima como en provincias eran personas que venían con terno, con corbata y que les abastecen, y otros proveedores les abastecen de desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y obviamente que por ahí también corren algunas propinas. Acá todos nuestros hermanos que han venido, como a todos los que nosotros. Entonces lo que nosotros estamos acá tenemos que tener fuerza para cerrar el Congreso. Eso es lo que tenemos que hacer. Este episodio bizarro de tanta gente a caballo, armada con chicotes e insultando al Congreso y a otros peruanos que viven en ciudades grandes, no ha aparecido estos días de la nada. ¡Congreso corrupto! ¡Tus horas están contadas! Este momento delicado de nuestra actualidad aparece luego que el propio gobierno se ha mostrado copiando un discurso que ya sufrimos hace poco y que tanto mal trajo a la larga. Y resistencia de algunos sectores que, a estas alturas, solo buscan protegerse de las investigaciones y asegurarse impunidad. Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. Que cuando los intereses generales del país, los intereses de todos los peruanos parecen
colisionar con los intereses de algunos congresistas, estos eligen una vez más ponerse por encima de los intereses y derechos del país. Ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado. El aluvión chanca que hemos visto así viralizado en redes ha pasado desapercibido en medios de comunicación tradicionales. Un silencio que se podría decir cómplice para silenciar lo que es la verdadera intención de este gobierno, que ha movilizado tal cantidad de gente dispuesta a todo con tal de alcanzar su propósito. Que al mismo tiempo se ha dado maña para identificar a todos los otros peruanos que han tomado puentes peatonales con pancartas llamando a la vacancia y, a ellos sí, prohibirles manifestar sus ideas. En todas partes de Lima, poniendo carteles, la policía le estoy pidiendo que me saque la ley, que me saque la ordenanza donde dice que no se puede poner solamente por 5 minutos un cartel para tomarnos la foto. Pero acá dice que no se puede. Yo estoy pidiéndole la ley y la ordenanza. Si está bien que ellos sean policías, merecen el respeto, pero también como ciudadanos merecemos el respeto. Pero qué pequeño dictador está empezando a ser este impresentable presidente. Con quienes lo piden fuera, pero pacíficamente, es estricto. Pero con esta marea de perulibristas llamando a la guerra civil es mansito. La lucha recién empieza. Esto va a continuar hasta lograr. Estamos preparados para enfrentar a lo que se venga, señor. Las personas a quienes he consultado, que son personas bastante serias, que son parte del equipo, algunos del mismo gobierno, me indican que efectivamente detrás de todo eso está la asesoría cubana. En la segunda vuelta, mucha de la gente que llegó a Lima a protestar se quedó acampando en puntos como la Plaza San Martín o frente al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que podía entenderse como una movilización sin fines de lucro. Esta vez recorrimos todos esos lugares y el panorama es desolador. Ahora sí habría el financiamiento para alojarlos en un mejor lugar. ¿Cómo se encuentran nuestros hermanos que han venido desde provincia al respaldo a nuestro profe, nuestro presidente y también a salvar al Congreso? Sin embargo, creo que hasta ahora están en 4 o 5 lugares distribuidos. Continúan formando más grupos y que en los siguientes días saldrían más. Eso significa todo un gasto, digamos, en alojamiento, en alimentación, toda la logística y los retornos también. No vale distraerse. El claro ejemplo es que mientras nos hacían creer de una aparente tregua entre el Ejecutivo y el Congreso, al interior del país se organizaban para demostrar que con los comunistas en el gobierno, la paz no es una opción. Quizá para este tiempo nos ha guardado el destino, para que los patriotas, en donde sea que estemos, sepamos que es ahora cuando hay que ponerse de pie. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.